Mis amores, sean bienvenidas una vez más a mi canal, nuestro canal de entrenamiento. Hoy vamos a entrenar femoral y glúteos. Como siempre, comenzamos con un pequeño calentamiento para despertar nuestro cuerpo y que se vaya preparando para la rutina del día de hoy. Para el calentamiento de hoy vamos a realizar 20 talones a glúteos, que sería acá. Luego nos vamos con 20 saltos de estrella y terminamos acá con 20 skipping, ¿ok? Vamos a comenzar de una vez, arrancamos con nuestros 20 talones a glúteos, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, vamos con 20 saltos de estrella. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Perfecto, nos vamos con skipping. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Maravilloso, calentamiento completado. Ahora vamos a prepararnos para arrancar con nuestra rutina de hoy. Primer ejercicio del primer circuito. Peso muerto con rebote. Te explico cómo se hace. Vamos a hacer el peso muerto normal, que sería acá, botellita de agua baja pegadita a las piernas. Glúteo lo tiramos hacia atrás lo más que podamos sin exagerar para no lastimarnos. Espalda derechita, mirando hacia abajo. Al subir apretamos, ok, el glúteo. Pero cuando es con rebote, el movimiento sería acá. Hacemos el peso muerto, subimos solo un poquito y volvemos a bajar. Acá, ¿ok? Rebotamos aquí. Este sería el movimiento para hacer un buen peso muerto con rebote. Acá. Y ahora te voy a explicar el segundo ejercicio que vamos a realizar en este primer circuito. Vamos a trabajar glúteo, vamos a realizar aducción, pero desde la posición de elevación de pelvis, que es el papá de los glúteos, ¿ok? Yo lo realizo con esta botellita de agua que me la coloco acá arriba para darme un poquitico de peso. Lo puedes realizar con tu peso corporal o con una botella de agua más pequeña. Y sería acá. Nos colocamos en la posición de elevación de pelvis, que sería esta, lo más arriba que puedas y apretando bien el glúteo. Y lo que vamos a hacer es aducciones desde esta posición, que sería abrir y cerrar, ¿ok? Abrir y cerrar. Vamos a realizar 20 repeticiones acá. Primera ronda del primer circuito. Vamos a darle, nos vamos con peso muerto con rebote. Comenzamos acá, ya sabes, rebota lo bajo, no lo olvides. Vamos, 15 repeticiones. 1, aprieta al subir, rebótalo. 2, 3, tira el glúteo hacia atrás. 4, rebota. 5, 6, 7, 8, vamos, sigue. 9, rebótalo. 10, vamos con 5 más. 1, 2, 3, 4, vamos con la última, 5, perfecto. Seguimos. Ok, vámonos con aducciones desde la posición de pelvis, comenzamos por acá, son 20 repeticiones, uy, vamos, sube y aprieta y abre y cierra, comenzamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vamos, 1, 2, 3, 4, aprieta, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Excelente. Nos recuperamos y continuamos. Thank you.
Segunda ronda del primer circuito. Vamos con nuestro peso muerto con rebote, preparadas por acá. Recuerda, las botellitas bajan pegaditas a las piernas y rebotan abajo. Vamos. Uno, aprieta el subir. Dos. Tres. Vamos. Cuatro. Cinco. Rebota, vamos, no te olvides el rebote. Seis. 7, 8, espalda derechita, 9, 10. Vamos, dale con todo. 1, 2, 3, 4, 5. Maravilloso. Siguiente ejercicio. Muy bien, vamos al trabajo del glúteo. Aducciones, nos colocamos en posición por acá. Sube y aprieta, mantente ahí apretando y abre y cierra. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Perfecto. Descansamos y repetimos. Tercera ronda del primer circuito. Peso muerto con rebote, vamos por acá, vamos con todo, que sí podemos. A darle, comenzamos. Uno, vamos, rebótalo abajo, no olvides el rebote. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. 7, 8, 9, 10. Vamos, 5 más. 1, 2, vamos ya casi. 3, 4, última, 5. Muy bien. Ok, mis amores, vámonos con nuestras 20 aducciones en posición para comenzar. Vamos acá. Recuerda apretar. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aprieta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 20. Excelente. Descansamos y volvemos con todo. Cuarta y última ronda del primer circuito. Posición por acá, que nos vamos con nuestro peso muerto con rebote, espalda derechita, haz la fuerza con los talones al volver, rebota abajo y nos vamos. Uno, dos, tira el glúteo hacia atrás sin exagerar. Tres, cuatro, cinco,
6, 7, 8, 9, 10. Vamos. 1, ya estamos casi, vamos. 2, 3, 4, última, 5. Maravilloso. Siguiente. Mis chicas, vamos preparándonos, nos vamos con aducciones. Vamos por acá tomando posición. Vamos, sube la posición de elevación de pelvis y comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Maravilloso. Descansamos y venimos al siguiente circuito. Segundo circuito, te explico el primer ejercicio. Ok, vamos con peso muerto, pero vamos a hacer una variación. Es que vamos a colocar las puntas de pie sobre un libro, ¿ok? Sería acá. Vamos a realizar el mismo movimiento de peso muerto con la pesita, la botellita de agua que quieras utilizar. Y lo que vamos a hacer es que colocamos puntas de pie sobre el libro. Si no tienes libro, no te preocupes, haces peso muerto acá normal, ¿ok? Pero si tienes libro o algo donde te puedas apoyar que te dé como un escalón, ¿ok? Colócate acá y haces el peso muerto desde acá porque acá lo trabajas de una manera más intensa. La técnica es la misma de peso muerto, la botellita de agua, pesita, manos, lo que estés usando, van aquí pegaditos a la pierna, ¿ok? No bajan aquí adelante, es aquí pegadito a las piernas. Tira el glúteo hacia atrás sin exagerar y al volver aprieta. Espalda derechita mirando hacia abajo. Sería este el ejercicio, peso muerto, puntas de pie sobre un libro. Y ahora te explico el segundo ejercicio de este segundo circuito. Vamos con peso muerto, te explico cómo realizarlo. Puedes utilizar botellita de agua, pesita, lo que tengas en tu casa. Y lo que vas a hacer es que al bajar, vas a bajar con la pesita, botellita o las manos pegaditas acá a las piernas, ¿ok? No es acá adelante, es aquí lo más pegadito posible. Y cuando estés acá, lo que vas a hacer es tirar el glúteo lo más atrás posible, ¿ok? Pero sin esforzarte más, sin desgarrarte. Tiras la colita hacia atrás, piernas semiflexionadas, espalda derechita y mirando siempre hacia abajo, ¿ok? Esa es la posición cuando estás acá abajo. Tira el glúteo lo más atrás posible sin esforzar. Y al volver, haces la fuerza con los talones, empujas el piso con los talones y apretas el glúteo, ¿ok? Sería acá. Esto es peso muerto. Vamos a la primera ronda de este segundo circuito del día. Ok, nos vamos con peso muerto con las puntas de pie sobre el libro. Ya sabes que si no tienes libro lo haces normal en el piso. Y comenzamos, vamos. Acá, 15 repeticiones. 1, mira hacia abajo, espalda derecha. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos, trabaja las piernas y el glúteo con todo. 1, 2, 3, vamos, 4 y 5. ¡Excelente! Siguiente ejercicio. Ok, peso muerto por acá. Vamos acá. 1, 2, 3, recuerda la técnica. 4, 5, tira el glúteo hacia atrás. 6, 7, haz la fuerza con los talones al volver.
8, 9, 10. Vamos, 5 más. 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien. Vamos a un pequeño descanso y volvemos con todo. Segunda ronda del segundo circuito. Ok, peso muerto, puntas de pie sobre el libro, preparadas para comenzar. Agarramos nuestra botellita de agua y nos vamos. 1, 2, 3, pide el glúteo hacia atrás al bajar, sin exagerar para que no te lastimes. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos, 5 más. 1, 2, 3, 4 y 5. Maravilloso. Siguiente ejercicio. Vamos a darle al peso muerto, posición, recuerda bajar la botellita de agua pegadita a las piernas, comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, mira hacia abajo, 7, 8, 9, 10. Vamos, 5 más. 1, 2, 3, 4. Vamos con la última. 5. Muy bien. Descansamos y volvemos. Tercera ronda del segundo circuito. Ok, vámonos con nuestro peso muerto, colocamos las puntas de pie sobre nuestro libro, nos preparamos y arrancamos con nuestro ejercicio. Nos vamos. 1, 2, 3, vamos, 4, 5, 6, 7, 8, vamos, trabaja, aprieta al volver, 9, 10, 5 más, 1, 2, 3, 4 y 5, excelente. Siguiente. Nos vamos por acá con nuestro peso muerto, tomamos nuestra pesita, botellita, lo que estemos utilizando, comenzamos, bajamos pegadita las piernas, 1, 2, tira la colita hacia atrás, 3,
8, 9, 10. Mira hacia abajo, vamos, sigue. 1, 2, tira el glúteo hacia atrás, vamos que sí puedes. 3, 4 y 5. Excelente. Descansamos y volvemos. Cuarta y última ronda del segundo circuito. Muy bien, vamos acá, tomamos posición, puntas de pie sobre el libro y arrancamos con nuestro peso muerto. Nos vamos. 1, 2, espalda derechita, mira hacia abajo. 3, 4, aprieta y subir. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos con 5 más. 1, vamos que si puedes. 2, baja. 3, trabájalo. 4, última, ¿estamos listas? 5, perfecto. Siguiente ejercicio. 15 repeticiones de peso muerto, vamos por acá a darle con todo, comenzamos. 1, 2, 3, 4, vamos, tira la cola hacia atrás, 5, 6, 7, 8, mantén la técnica, vamos. 9, 10. Últimas 5, vamos. 1, 2, 3, 4. Última, dale. 5. Excelente. Descansamos y venimos al tercer y último circuito. Tercer circuito del día, te explico el primer ejercicio. Ok, te explico el ejercicio que vamos a realizar ahora. Vamos a hacer estocada en reverencia. Sería acá. Esta sería la posición. Nos venimos acá, hacemos estocada, volvemos. Y vamos siempre con la misma pierna, ¿ok? Acá. 15 repeticiones por cada pierna vamos a hacer de este ejercicio. Aquí. ¿Ok? Y ahora te explico el segundo ejercicio. En este ejercicio vamos a hacer una combinación entre sentadilla sumo con peso muerto en sumo. Es decir, vamos a hacer lo siguiente. Tomamos posición de sumo, que sería un poco más allá de la altura de los hombros. Colocamos nuestras piernas, puntas de pies hacia afuera. Y vamos a comenzar haciendo una sentadilla, volvemos y al volver hacemos peso muerto. ¿Ok? Es acá combinado. Sentadilla, volvemos, nos vamos a peso muerto. Esto es una. Acá. Esto es todo y vamos a hacer 15 repeticiones de este ejercicio. Primera ronda. Ok, nos vamos con estocada en reverencia. Posición. Arrancamos con la primera pierna. 15 repeticiones, vamos. 1, vuelve. 2, 3, 4, 5,
6, 7, vamos, 8, 9, 10. 5 más, vamos, baja. 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien, vamos con la otra pierna, hacemos cambio y arrancamos. 15 repeticiones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos, 5 más. 1, 2, 3, 4, última, vamos, 5. Perfecto. Siguiente. Vamos con la combinación sentadilla en sumo con peso muerto en sumo. Tomamos posición, 15 repeticiones, ponte en posición de sumo y arrancamos con sentadilla, vamos. Sentadilla, vamos a peso muerto, 1. Vamos, concéntrate para que hagas la combinación. 2. 3. 4. Vamos. 5. Tira el glúteo hacia atrás cuando hagas el peso muerto. 6. Sin exagerar para no lastimarte. 7. 8. 9. 10. Vamos, con calma. 1, trabájalo bien. 2, vigila tu técnica, que es lo más importante. 3, vamos. 4 y 5. Excelente. Descansamos y volvemos. Segunda ronda del tercer circuito. Posición, vamos con estocada en reverencia. Nos vamos con la primera pierna, 15 repeticiones. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos, trabájalo. 9, 10, 5 más, 1, vamos, 2, 3, 4, 5. Muy bien, hacemos cambio, vamos ahora con el otro lado. 15 repeticiones también, comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Seguimos. 1, 2, 3, 4 y 5. Perfecto. Siguiente. Seguimos por acá, vamos con la combinación, tomamos posición de sumo y nos vamos, comenzamos en sentadilla y luego peso muerto, vamos.
sentadilla, peso muerto. 1, sentadilla, peso muerto. 2, seguimos. 3, vamos. 4, 5, vamos, combínalo. 6, 7, vamos. 8, 9, 10. Vamos con 5 más. 1, vamos a la combinación. 2, 3, síguelo. 4, y vamos con la última. 5. Perfecto. Descansamos y volvemos. Tercera ronda del tercer circuito. Ok, vamos a darle aprovechando el tiempo. Vamos con todo. Estocada en reverencia. Comenzamos con la primera pierna. 15 repeticiones, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos, 5 más. 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien, vamos con el otro lado. Posición, arrancamos. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos, 5 más. 1, 2, 3, 4 y 5. Maravilloso. Siguiente ejercicio. Seguimos por acá, vamos con la combinación de sentadilla en sumo con peso muerto. Tomamos posición y comenzamos, vamos, sentadilla, peso muerto. 1, sentadilla, peso muerto. 2, vamos. 3, 4, vamos a la combinación. 5, 6, trabajando duro el femoral y el glúteo, vamos. 7, 8, vamos. 9, 10. 5 más, vamos que sí podemos, vamos. 1, combínalo. 2, 3, vamos. 4, vamos con la última. 5, maravilloso, excelente trabajo. Descansamos y volvemos.
Cuarta y última ronda del tercer circuito. Comenzamos con la primera pierna y nos vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Vamos, cinco más. Uno, baja, dos, tres, vamos, trabájalo bien. Cuatro y cinco. Muy bien, hacemos cambio de pierna, vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Vamos, seguimos, si puedes. Uno, son las últimas cinco, vamos. Dos, tres, cuatro y cinco. Maravilloso. Siguiente ejercicio. Ok, posición. Nos vamos con la combinación sentadilla en sumo con peso muerto. Vamos a darle con todo. Comenzamos, vamos, nos vamos en sentadilla y pasamos a peso muerto. Uno, vamos, sentadilla, peso muerto, dos, concéntrate, tres, vamos, cuatro, cinco, vamos, seis, siete, seguimos. 8, 9, vamos, mantén la técnica, 10, 5 más, si podemos, dale, 1, 2, vamos, 3, 4, y vamos con la última. 5. Excelente, que aquí somos todas una super dulce. Amores, gracias por acompañarme, por completar una rutina más acá juntas, por no dejarme sola, por comenzar y terminar juntas como el equipo que somos. Cuídense mucho, recuerden hacer cardio, que quieren perder peso, sugerencia de cardio en casa, se las dejo por acá. Pueden hacer el cardio que ustedes deseen y por supuesto recuerden también dejarme su manito arriba y compartir esta rutina con todas sus amigas para que se unan acá con nosotras. Mañana nos vemos por acá, entrenamos la parte superior del cuerpo, así que te espero por acá mañana. Un beso enorme, bye bye.